actores coreanos que parecen gemelos. En la industria del entretenimiento, obviamente hay muchas caras diversas, pero ¿has notado algunos actores que se parecen demasiado? Algunos de ellos incluso podrían parecer hermanos gemelos. Por eso, en el video de hoy nombraremos algunos que parecen cilantro y perejil por lo idénticos que se ven. Número 1. Kim Go-eun y Park So-dan. Comenzamos con fuerza y quizás con dos de las mejores actrices de la industria. Bueno, una similitud que tienen es que son increíblemente talentosas. A menudo se menciona que irradian la misma energía elegante con la forma en que ambas siempre lucen seguras de sus rasgos faciales. La forma de sus ojos es particular, también lucen bastante similares. Tanto Kim Go-eun como Park So-dan son conocidas por tener una mirada fuerte y aguda. Incluso el director de Una Musa comentó sobre esto diciendo sobre Kim Go-eun en particular lo siguiente. Es una mujer bastante fuerte que no se deja influenciar. Por su aparición en The Muse, que fue de hecho su debut, ganó varios premios a la mejor actriz revelación y recibió muchas ofertas. Se graduó de la Universidad Nacional de Artes de Corea con un título en teatro. Y su gran momento de alcanzar el éxito fue con su aparición en Chasing the Trap y después de eso su carrera siguió creciendo. También es conocida por su icónico papel en Goblin, El Rey y Monarca Eterno, Las Células de Yumi y más recientemente Las Hermanas, drama que tuvo gran éxito tanto en Corea como internacionalmente. Y hablando de bellezas y gemelos, su gemela en la industria igualmente hermosa, Park So-dan, también ha tenido una carrera bastante próspera hasta ahora, aunque debe mencionarse que tuvo un comienzo un poco difícil después de haber sido rechazada en alrededor de 17 audiciones. So-dan finalmente logró conseguir un papel en la película independiente titulada Intugi, la batalla de los trolls de internet. Saltó a la fama alrededor de 2015 después de que sorprendió a la audiencia con su actuación en El Silencio. Los críticos pensaron que So-dan lo hizo tan increíble que incluso ganó el premio a la mejor actriz de reparto en los premios de cine de Busan. Eso solo es el comienzo porque en 2019 saltó a la fama internacional por su actuación en el éxito de taquilla Parasite. Lamentablemente en el último año So-dan ha estado lidiando con algunos problemas de salud y en las pocas apariciones públicas que ha tenido en este 2022 ha dicho que se encuentra mucho mejor. Esperemos que pronto pueda regresar a los K-dramas. Número 2. Kim Min-jae y Jo Jin-gu. No sé tú, pero hasta hace muy poco tiempo yo aún no sabía quién era quién con ellos dos. Por eso es seguro decir que estas dos estrellas son más que conscientes del hecho de que se parecen. En una entrevista con el actor Kim Min-jae para Harold Pop expresó sus sentimientos sobre esto diciendo: "Escucho que me parezco a Jo Jin-gu tan a menudo que ahora ya no siento nada. He vivido una vida diferente a Jo Jin-gu y estoy seguro que tenemos valores y direcciones diferentes en la vida. Pienso que si vivo mi vida, un día me convertiré en solo Kim Min-jae". Y es que estas dos estrellas parecen tener rasgos faciales muy similares. A menudo se señala que tienen una forma de nariz similar y que su mandíbula se ve bastante parecida. Además de eso, parecen tener expresiones faciales bastante indiscutibles. Sus rostros serios se ven casi idénticos. Pueden parecer similares, pero como Kim Min-ju lo señaló, sus vidas son muy diferentes. Por ejemplo, Min-jae tuvo un comienzo totalmente diferente a Jin-gu. Y es que él inició su carrera siendo aprendiz para Idol y después de 4 años entrenando se convirtió en rapero. Mientras esperaba para poder debutar como Idol, protagonizó su primer K-drama titulado Perseverante Kuhera. Y después de esto apareció en muchos más dramas. Se volvió popular siendo el anfitrión del programa de música Music Core de NBC. Sin embargo, sus personajes en Doctor Romantic y El Gran Seductor le hicieron ganar gran reconocimiento, ganando incluso el premio al mejor actor revelación en los SBS Drama Awards de 2016. También es recordado por su papel en Goblin y Do You Like Brands. En cambio, Jo Jin-gu inició su carrera como actor infantil iniciando desde 2005 con tan solo 8 años en la película Sad Movie. Su ascenso en popularidad comenzó en el 2012 con su papel en el exitoso drama nacional La Luna Abraza el Sol. Después de esto, Jo Jin-gu comenzó a protagonizar shows más a menudo y en 2019 protagonizó el exitoso K-drama Hotel de Luna junto a IU.
En 2020 protagonizó el que es considerado el mejor drama del 2020, Más allá del mal. Y este año lo tuvimos en el K-drama Link y en la película Dicto. Número 3. Nam Ji-hyuk y An Yo-sop. El no poder diferenciarlos me pasaba muy a menudo al inicio de sus carreras. Ahora que ya tienen un aspecto más maduro, es mucho más fácil poder distinguir quién es quién. Y si eres nuevo en el mundo de los K-dramas, es muy fácil que puedas confundirlos. Y es que el cuerpo de Nam Ji-hyuk es casi similar al de An Yo-sop, dado que los dos actores tienen físicos delgados y altos. Además de sus similitudes físicas, es innegable que Nam Ji-hyuk y An Yo-sop son los dos actores más populares de la industria del drama coreano en la primera mitad del 2022. Gracias a su actuación impresionante en 25-21 y en una propuesta laboral, hicieron tan bien que rompieron récords de audiencia. Nam Ji-hyuk irrumpió en la industria del entretenimiento como modelo cuando trabajó en la pasarela de la colección Primavera-Verano 2014 de Song Seo-hon en 2013. En 2014 apareció en los videos musicales 200% y Give Me Love, su compañero artista de YG Entertainment, del músico Abdon. Poco después hizo su debut como actor en el drama televisivo de 2014 Surplus Princess. De ahí en adelante no ha parado en su carrera de la actuación y es hoy en día uno de los actores más taquilleros. Por su parte, An Yo-sop, quien también es conocido como Paul An, un actor de nacionalidad canadiense, radicado en Corea del Sur. Nació en Seúl, pero cuando tenía 7 años su familia emigró a Toronto, Canadá. Más tarde regresó a Corea del Sur cuando tenía 17 años, mientras su familia se quedó en Canadá. Después de regresar a Corea del Sur, An Yo-sop fue descubierto por JYP Entertainment y se convirtió en aprendiz de idol. Se le dio la oportunidad de debutar como miembro de la banda de chicos de K-pop GOT7. Sin embargo, finalmente rechazó la oferta para dedicarse a otras actividades. An hizo su debut como actor en el drama de NBC Splash Splash Love. Ganó su premio Rookie en 2017 por su papel en el drama Mi Padre es un Extraño. Ganó el premio a la mejor pareja con Kim Jong-un en los SBS Drama Awards 2021 por el drama Amantes del Cielo Rojo. Número 4. Lee Hyun-woo y Park Bo-gum. Este par de gemelos en realidad afirman que se parecen demasiado. El actor Lee Hyun-woo dijo en una entrevista con la revista K-Wave que conoció a Park Bo-gum por accidente, diciendo lo siguiente: "Lo conocí en la sala de conferencias mientras esperábamos que comenzara nuestra entrevista para la matrícula universitaria. Escuché que nos parecíamos, así que tan pronto como lo vi me pareció muy familiar. La similitud entre los dos es que ambos tienen ojos de cachorrito y sorprendentemente nacieron en el mismo año". Hyun-woo admitió que en realidad no emite una vibra varonil dura, sino que ambos se ven más inocentes debido a sus facciones redondas. Hyun-woo comenzó su carrera con solo 9 años y protagonizó muchas producciones de gran escala como The Legend y Queen Son Dok. Su salto a la fama fue en el 2013 cuando protagonizó el éxito de taquilla Secretly Greedy. Este año está protagonizando la serie original de Netflix La Casa de Papel Corea. Mientras que Park Bo-gum entró en el centro de atención un poco más tarde, es conocido principalmente por ser capaz de asumir cualquier papel. Tiene una filmografía muy diversa y recibe muchos elogios por eso. Su gran salto al estrellato fue con su papel con Amor bajo la luz de la luna, que se convirtió en un éxito tanto en Corea como internacionalmente. ¿Cuál de estos actores crees que se parece más? Déjanoslo saber en la sección de comentarios. Y si te gustan nuestros videos, no olvides regalarnos un me gusta y suscribirte. Te agradecemos tu amable apoyo. ¡Chao!